Buenas a todos y bienvenidos creativos y creativas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a ver un pedazo de programa que ya hablamos hace unos meses de este mismo programa en este mismo vídeo que aparece por aquí, y es el programa Filmora, que para mí a día de hoy, a raíz de haberlo probado desde aquel vídeo y a raíz de ver los miles de comentarios que habéis dejado en ese vídeo felicitando tanto al programa como haber traído los enlaces para poder descargarlo, os ha encantado ese programa y opináis como yo. Y es que puedo decir a día de hoy que Filmora es el mejor programa para empezar a editar vídeos. Es un programa que puedes hacer vídeos profesionales, pero de un modo tan sencillo y tan automatizado que incluso aquella persona que nunca ha manejado un programa de edición de vídeo puede hacerlo perfectamente y de una forma muy fácil. Pero en aquel vídeo pues mostré una versión de Filmora pues que ya no está en uso, y es que Filmora ha sacado su nueva versión, la 9.1, en la que cambia todo, cambia la interfaz y nos trae un montón de novedades que, si ya de por sí el programa era bastante bueno, ahora lo convierten en una bestia de la edición de vídeo. Así que si no tienes ni idea de edición de vídeo y lo necesitas para subir vídeos a YouTube, para editar tus vídeos familiares, amigos, trabajos, etcétera, quédate en este vídeo porque te voy a enseñar un programa que te lo hace todo de forma automática y tus vídeos van a quedar muy profesionales. Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. Bueno, antes de empezar el vídeo te voy a contar una cosa que te va a alegrar un montón, y es que este vídeo va a servir de introducción a un curso que voy a hacer de Filmora. Va a ser un curso de 3 vídeos expresamente manejando y editando vídeos con Filmora, y os voy a enseñar paso a paso desde que creas el proyecto hasta la exportación final, para que también exporte tus vídeos con alta calidad para internet, para tus trabajos o lo que sea. Así que estás muy atento, suscríbete si quieres estar al corriente de este curso y activa la campanita para que te llegue la notificación. Y este increíble curso lo publicaré a partir de la semana que viene o la siguiente, una o dos semanas. O sea, estamos hablando del miércoles 1 o miércoles 8 de mayo. Uno de esos dos días comenzaremos a publicar estos vídeos, que serán 3 vídeos en el que vas a ver todos los aspectos del Filmora 9 y vas a aprender a editar como un auténtico pro. Bueno, y nos vamos a ir ya al ordenador y vamos a empezar a editar vídeo con Filmora. Y os voy a contar todas las novedades de esta versión 9.1, que hace que Filmora sea el mejor programa para editar vídeo cuando estás empezando. Totalmente indiscutible. Así que no me enrollo más y vamos a mostraros todo lo que hace esta bestia de programa. Pues bien, antes de nada vamos a ver dónde descargar Filmora 9, y os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo donde podréis pinchar y os llevará a la página para descargar este programa. Si no queréis ir a la descripción, pues simplemente pondréis en Google Filmora y le daréis al primer resultado. Ya en la página de Wondershare podremos descargar Filmora. Simplemente nos identificará nuestro sistema operativo y le daremos a descargar gratis. Una vez se descarga, lo instalaremos como cualquier otro programa, y cuando se instale pues nos iremos a nuestra carpeta de aplicaciones y abriremos Filmora 9. Bueno, pues esta es la primera ventana que se nos abre del programa y nos da dos opciones: a crear un nuevo proyecto y abrir un proyecto existente. Podremos guardar la edición de un vídeo y continuar, por ejemplo, otro día. Lo podremos hacer desde aquí. Pero ahora le daremos a crear nuevo proyecto para crear un nuevo vídeo. Como veis, se nos abre el programa y lo primero que notamos es la gran diferencia en la interfaz respecto al último vídeo que hice sobre este programa, ya que en esta versión 9.1 lo que más han cambiado es la interfaz, que ahora ya no es blanca sino que es oscura, y es mucho más agradable y más cómoda trabajar en ella, ya que todo está mucho más ordenado. Y además este color oscuro lo hace tener una estética mucho más profesional y es mucho más cómodo a la vista para trabajar durante mucho tiempo en la edición de un vídeo. Bueno, como veis, Filmora no tiene nada que envidiar a un programa de edición de vídeo profesional, y su interfaz se compone de las mismas partes que cualquiera de los programas profesionales. En la parte superior vemos una lista de menú
unos iconos de menú que si seleccionamos pues podremos ir moviéndonos por estos menús. El menú de en medio, como veis en esta ventana, podremos arrastrar nuestros vídeos, imágenes, música o cualquier efecto. Podemos arrastrarlo o bien hacer doble clic y podremos seleccionar qué vídeo de nuestro ordenador queremos abrir. Ahora después vamos a explicar todos los menús, ya que ahí es donde está escondido realmente el potencial de Filmora, pero antes voy a explicar la interfaz de qué se compone un programa de edición. En el lado derecho superior, como vemos, está la pantalla de previsualización. Es un monitor que nos permite ver nuestra edición, ver cómo estamos editando nuestro vídeo. Algo muy importante es que en este icono que tiene debajo este monitor hay un apartado que se llama calidad de reproducción. Esto simplemente es la calidad con la que estamos viendo cómo está quedando nuestro vídeo, no es la calidad con la que se exportará o se guardará nuestro vídeo. Simplemente esto es una calidad de previsualización. Esta calidad es importante bajarla, no dejarla siempre al completo, ya que conforme vayamos añadiendo efectos, transiciones y muchos vídeos, pues puede que nuestro vídeo le cueste mucho y se quede un poco lagueado o pillado. Entonces, simplemente con este truco de bajar la calidad a medio, un cuarto, un octavo, podemos hacer que nuestro vídeo vaya muy fluido mientras editamos. Así que Filmora nos permite editar vídeos totalmente profesionales en ordenadores con muy poco rendimiento o muy pocas especificaciones técnicas, simplemente activando este truco. Luego, la parte inferior, como cualquier programa de edición, pues tiene una línea de tiempo que será lo fundamental en los programas de edición. Es donde iremos montando y editando nuestro vídeo. Ahí es donde arrastraremos los vídeos, la música, fotos, imágenes, efectos, títulos. Y digamos que iremos dándole forma, arrastrando y componiendo nuestro vídeo. En estas herramientas de aquí, pues podemos poner marcadores. Podemos poner también con este micro grabar nuestra voz para hacer, por ejemplo, una locución. Podemos también abrir un mezclador de audio para editar de forma más precisa nuestro audio. Y podemos ajustar el zoom de nuestra línea de tiempo, como veis. Hemos importado, por ejemplo, el vídeo, el pequeño especial 100.000 suscriptores. Y si pinchamos dos veces, pues antes de añadirlo a la línea de tiempo, pues podemos ver pues un poco las partes que queremos poner de ese vídeo. Simplemente lo que haremos es arrastrar el vídeo a nuestra línea de tiempo y, como veis, pues ya tendremos la línea de tiempo en nuestro vídeo. Simplemente podemos hacer zoom con esta barra o incluso aquí en lo que es el tiempo podemos arrastrar para aumentar esta línea de tiempo. Podemos darle al play o a nuestra barra espacio para reproducir nuestro vídeo. Si le damos aquí, como veis, vemos el nivel de audio. Vale, pues ya hemos arrastrado un vídeo. Por ejemplo, ¿cómo podemos cortarlo? Pues aquí tenemos varias herramientas y esta de tijera, por ejemplo, como veis, podemos seleccionar por dónde queremos cortarlo y nos ha hecho tres vídeos. Como veis, podemos ahora cambiarle incluso el orden, la posición y demás. Y es tan fácil como cortar. También otra forma que podemos hacerlo pues es irnos, como veis, a los extremos y nuestro cursor cambiará. Y con esto podemos recortar nuestro vídeo. Podemos elegir qué parte de nuestro vídeo es la que queremos. Si queremos, por ejemplo, añadir música, pues nos iremos a nuestra bandeja de importar y le daremos importar archivos multimedia. Simplemente lo que haremos es arrastrarla y, como veis, automáticamente se colocará en la línea o en la pista de sonido. Y bien, como veis, solo nos aparece una pista para vídeo y otra para audio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si encima de este vídeo queremos poner, por ejemplo, otro? Por ejemplo, para los gamers podréis grabaros vuestra pantalla, pero ahora queréis poner, pues grabaros vosotros mismos y ponernos en pequeñito. Por ejemplo, vamos a coger la última escena de este vídeo. Pues bien, lo que haremos es simplemente arrastrarlo hacia arriba y se nos creará otra línea de tiempo. Ahora este vídeo lo pondremos encima. Se va a ver ahora el vídeo que tengo encima. Estos programas de edición funcionan que siempre lo que tengo en la pista superior es lo que se muestra en pantalla. Entonces, a este vídeo podemos darle más opciones. Si os fijáis, ahora mismo aquí no hay
digamos, herramientas, pero si pinchamos en un vídeo aparece todo esto. Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, opciones para cambiar, para hacer una cámara rápida, hacer una cámara lenta, así de fácil directamente. En este icono podemos hacer, por ejemplo, también una corrección de color. Podemos poner la temperatura más fría, más cálida. Podemos aplicar LUT, que son, digamos, efectos que nos traen ya, por ejemplo, aquí como Juego de Tronos, Batman, Star Wars, y nos darán una estética parecida a esa película. Luego tenemos aquí directamente, pues está pensado también para los que usan croma en videojuegos y demás, un botón que se llama pantalla verde. Una vez le demos, simplemente, si no hemos grabado en una pantalla verde, seleccionamos el color verde y con estos ajustes podemos hacer que se vaya en mayor o menor medida ese fondo verde y quedarnos solo nosotros. Así de fácil podemos hacer, por ejemplo, el efecto de chroma key. Y por último tenemos este icono de ajuste que se llama editar, y como veis nos aparecerá aquí todos los efectos que tiene ese vídeo, por ejemplo el chroma key que le hemos dado antes, pero en transformar podemos girarlo, podemos cambiar la escala, podemos agregarle un estabilizador que hará que nuestro vídeo se estabilice un montón, y por ejemplo en escala, fijaros que si la disminuimos veis como el vídeo se pone más pequeño. Simplemente ahora desde la pantalla de previsualización podemos ponerlo donde queramos, y así pues podemos poner el juego al que estamos jugando detrás, nosotros grabarnos en pequeñito, o podemos hacer cualquier montaje. Y como veis pues se reproducirá todo a la vez, y pues podemos hacer como esto pues miles de cosas. Vale, si vamos ya al verdadero potencial de este programa, se encuentra en la barra superior, en la barra digamos de efectos, ya que este programa es el mejor programa para aquellos que están empezando a editar, ya que es un programa que te permite hacer funciones profesionales pero de un modo automatizado, tan automatizado que en esta barra tenemos unos efectos preestablecidos, unas transiciones que dejarán nuestro vídeo bastante profesional simplemente con un clic. Como ya hemos visto, el primer icono es el de importar, aquí estará todo lo que importemos. El siguiente es audio, y es que Filmora nos trae una biblioteca súper extensa de música libre de copyright para poder utilizarla en nuestros vídeos, sobre todo si hacemos vídeos para YouTube, pues podemos utilizar toda esta música libre de copyright. Simplemente pues una de estas músicas pinchamos y la arrastramos a nuestra línea de tiempo. También podemos poner más de una música, como he dicho, simplemente arrastramos hacia abajo y van apareciendo nuevas líneas para poner efectos al mismo tiempo que la música, una grabación de voz, etc. Ahora nos vamos a ir a la ventana título, y aquí más de lo mismo. Es tan fácil editar con Filmora que incluso poner rótulos, intros, subtítulos, créditos, es tan fácil como arrastrarlo a la línea de tiempo, ya que todo nos viene hecho. Y fijaros la cantidad de títulos que vienen ya hechos, de intro, de subtítulos, y también aquí al lado pues nos aparecen por temática, apertura que son intros, títulos, rótulos para poner nuestro nombre, subtítulos y créditos finales. Y para crear una intro pues es tan fácil como coger la intro que nosotros queremos y la arrastramos a la línea de tiempo. Nos ponemos encima para verlo en la pantalla y le daremos en la pantalla doble clic. Con esto se nos abrirá el menú para cambiar el tipo de letra, el color y sobre todo poner el texto que nosotros queremos. Podemos cambiar la posición, podemos cambiar el título que queremos, Daniel Pérez, pues podemos hacer lo que queramos y simplemente pues esto se animará solo. Y como veis, y así tendremos así de fácil una intro pues totalmente profesional, y podemos elegir entre una multitud de intros. Luego en tercio inferior, que son rótulos, pues podemos crear rótulos con nuestro nombre simplemente pinchando, y lo mismo, lo arrastramos, pero esta vez lo pondremos en una pista superior a nuestro vídeo. ¿Para qué? Pues para que cuando pase por ahí se vea nuestro título y nosotros debajo. Al igual que la intro, pincharemos dos veces sobre el título y podremos cambiar en la ventana título pues el nombre que queramos. Por ejemplo, pondremos aquí Daniel Pérez. Y ahora pues podemos también cambiarlo de sitio, como veis. Pues como veis, así de fácil tendremos un rótulo, un título, lo que sea. Si seguimos avanzando en la ventana transiciones, pues serán transiciones o efectos para los cambios de imágenes
o los cambios de vídeo. Esto simplemente entre todas las que hay una infinidad, y además de una forma muy gráfica te enseñará mediante flecha cuál será el efecto. Incluso si pinchamos sobre ella, como veis, nos sale un vídeo ejemplo y hará el efecto pues de la transición. Bien, ¿cómo se aplica esto? Pues simplemente en un corte de vídeo, por ejemplo, de este vídeo a este, pues vamos a hacer, por ejemplo, este efecto. Simplemente lo vamos a coger y lo arrastramos en medio. Como veis, se ha creado aquí en medio, digamos, una línea pequeñita azul, y eso es nuestra transición. Si hacemos zoom, aquí la vemos, y podemos incluso modificar el tamaño de esta transición. Bien, y si la reproducimos, pues nos quedará así. Y como veis, no son transiciones muy básicas como esta que traen todos los programas que son gratis. Realmente transiciones que se usan a nivel profesional, que están muy de moda hoy en día. Como veis, los efectos smooth, como Soundcolder y demás. Y son efectos que realmente gustan. En la ventana efectos nos trae una infinidad. Y aquí sí que trae una infinidad. Exactamente 158 efectos. Y son efectos de máscara, son efectos de color, de luces, efectos de textura, blanco y negro, mala señal de televisión, como pone aquí. Podemos hacer una infinidad de efectos que la verdad que están increíbles. Y por ejemplo, vamos a aplicarlo a un pequeño vídeo. Simplemente, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí en la bandeja movimiento, vamos a colocar de lado. Para aplicarlo simplemente lo cogeremos y lo arrastramos encima de la parte del vídeo que queramos producir ese efecto. Si reproducimos nuestro vídeo, como veis, cuando pasa por encima del efecto, pues se aplicará. Además, como veis, conforme acaba, pues va desapareciendo poco a poco. En esto, por ejemplo, estilo Instagram, pues nos trae incluso filtros para ponérselo a nuestro vídeo. Y si le damos a reproducir, se nos aplicará ese estilo de color de Instagram. Por ejemplo, vamos a poner este aquí. Y cuando pasa por encima, como veis, se reproduce. Entonces, simplemente también edita un vídeo, pues el color de un vídeo, el filtro, pues es tan fácil como poner el filtro encima. Por último, en la ventana elementos nos encontramos pues elementos animados, que son muy difíciles de hacer si lo tienes que crear tú mismo. Pero aquí nos traen ya elementos hechos que podemos utilizar en nuestros vídeos para darle cierto dinamismo o cierta animación. Podemos incluso poner los logos de nuestras redes sociales, como veis. Y todo esto pues está animado. Por ejemplo, vamos a poner este y simplemente pues lo mismo, lo arrastramos. Podemos incluso crear una pista solo para los elementos, y cuando pase por encima pues se nos creará esta animación. También, como todo, podemos pinchar sobre el elemento, le damos aquí al botón editar que hemos visto antes, podremos cambiarle la escala y la posición, y ya solo aparecerá pues, por ejemplo, en esa esquina. Y estas son las grandes herramientas que nos trae Filmora 9 en esta nueva versión. Y por último, para guardar este vídeo, le daremos a exportar y seleccionaremos el formato en el que queremos guardar nuestro vídeo. Esto nos lo vamos a reservar, todos estos aspectos mucho más técnicos, para el curso que vamos a hacer, como he dicho, dentro de una o dos semanas. Y ahí veremos todo, el proceso entero desde que importamos y editamos un vídeo con todo lo que nos trae Filmora. Y vais a ver cómo se puede editar un vídeo totalmente profesional con este programa, que es para principiantes. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado mucho, que hayas descubierto un programa. Si acabas de ver este vídeo por primera vez y si no conocías este canal, pues te invito a suscribirte para que estés al corriente de cuando suba este curso de edición con Filmora. Lo dicho, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, me encantaría que le diera ese pulgar arriba y que comentara qué te parece este programa o si ya lo conocías. Así que, como siempre, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao, chao!